por eso noticia siempre es siempre fuerte, siempre delicada, pero ahí está el apoyo y las buenas vibras, el abrazo para Eric, y que lo veamos pronto de regreso en el fútbol de la primera edición, y ante todo pues que lo veamos pronto con salud del 100%. Cronómetro en cero. Va a mover Guadalupe, vestido de blanco. Y atención, atención, pita el árbitro. Vamos al fútbol. Arranca el juego. Saprissa Guadalupe. Viene a cobrarse el primer saque lateral Andrei Mora. En el cobro, buscando la acción ofensiva, Campos devuelve, aquí aparece Fabricio Ramírez hacia atrás, de nuevo Mora en la marca. Preparado en el estadio de Estadio Guillermo Vargas Rotán, el árbitro, el señor Raúl. Entró fácil la primera pelota para el arquero Kevin Briceño. Don Claudio Fabián Silla, buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Un saludo cordial para vos, amigas, amigos de Teletica Deportes. Un gusto grande estar compartiendo con ustedes, llevándoles este gran partido que esperamos hoy nos den tanto Guadalupe como Saprissa. Iba buscando la acción ofensiva Moisés Arce, y se va a ganar muy temprano, Gustavo, la primera amarilla del juego. Sí, justamente está tratando de ayudarle a Briceño a que se recupere, pero entonces lo pintan de amarillo Arce, el jugador que tiene la tarjeta amarilla, Moisés Arce, el número 23, y están pidiendo ya también la asistencia del doctor Campos del Deportivo Saprissa para que revise a Kevin Briceño. Sí, aquí observamos, Kevin rechaza y ya Arce da la espalda. Creo que el golpe es fuerte porque termina impactando los taquillos en la rodilla, pero creo que no hay intención de Arce de golpearlo realmente a Briceño. Y aquí ya nos tendríamos que fijar también en tema de selección, ¿verdad? Porque Briceño estará seguramente en esa lista, lo mismo que Luis José, que Randa Leal o Colindres, por ahí estarían los llamados de Saprissa. Oh, también convengamos, Cristian, que es innecesario, ¿verdad? Lo que hace Arce. Después la inercia en el aire, obviamente no se puede frenar e impacta contra Briceño. Yo creo que está bien sacada la tarjeta amarilla porque no tiene esa necesidad, ¿verdad? De girar de espaldas y, como bien decís vos, le pega con los tacos en la rodilla o en la zona de la espinilla al portero de Saprissa. Atención para Briceño, ya está de pie Kevin Briceño. Y se cobrará el tiro libre para el cuadro morado. Pegándola de derecha, buscando el territorio de Guadalupe. Baja el esférico. Mora juega al medio. Aquí está la devolución de Ronald Mauricio Montero. Infracción fuerte de Michael Barrante. Llegó por atrás. Tiro libre para Guadalupe. Que marcha con un arranque aceptable en el torneo. 8 puntos. Este equipo de Heiner Mora, que la temporada pasada lo hizo muy bien. Arce entrega para Josué Rodríguez. Ataque de Guadalupe. El contacto en punta izquierda, Campos. En la Druco tapa Alexander Robinson. Que va a cobrar el lateral. Rodríguez a cobrar. Josué. De nuevo para Moisés Arce. Josué Rodríguez. Tiene atrás a Murillo. Prefiere el contacto para Campos. La marca encima de Blanco. Terminó enviando el balón por fuera Arturo Campos. Bueno, llevamos 3 minutos y Campos es uno de los delanteros, ¿verdad? Tanto él como Daniel Quiroz son los dos hombres que se paran en punta en este equipo, que sí realmente es muy dinámico. Guadalupe juega siempre con uno o dos hombres en punta, pero sí los volantes que juegan por detrás son muy dinámicos. El caso de Arce y de Fabricio Ramírez, el número 10 también, que es un muy buen futbolista. Fabricio, que lo conocimos en Guápiles cuando apareció ahí en Santos a préstamo de Herediano, pero que inmediatamente visualizamos un jugador interesante que ha tomado ya cierta constancia con Guadalupe. Muy joven todavía, Fabricio Ramírez. Aquí está Jaylon Hadden. Luis José Hernández levanta, raspa de cabeza Colindres, buscando la primera acción de Johan Venegas. Viene Saprissa en el medio para Mariano. Argentino entre dos. En corto para Barrantes. Busca el cambio por derecha. Cristian Bolaños. Tiene Bolaños. Aguanta, espera compañía. Levanta al centro. Venegas hacia atrás. Quedó lejos de Colindres, lejos de Hadden. La recuperación de Fabricio Ramírez. Entre dos. Se viene Fabricio. Lo juega mal. Se equivoca regalando el esférico. Tiene Blanco. Traban fuerte al lateral saprissista. Robinson. Tiene que jugar hacia atrás para Briceño.
que está ahí cerca es Ángel Quirós. Sí, Saprissa con el parado táctico de siempre, ¿verdad? Con ese 4-3-3 que a la hora de replegarse se transforma en un 4-5-1 con los extremos venidos a zona de volantes. La única ausencia, ya lo dicho por Gustavo Cabral, el argentino, fuera por un tema de resguardarlo para el partido clásico, y Heikel Medina está oficiando como central por izquierda en esa línea de 4 ya muy conocida por el Saprissa. Viene Mariano, entrega la pelota para Colindres, ataque del Saprissa, vuelve Mariano e insiste Colindres, metido a la banda, enfrentando, le cierran 3. Mariano Torres, Colindres vuelve, juega hacia atrás, Barrantes, la cruza al área, había fuera de juego. Ya no contaba esta acción, además cometía falta Johan Venegas. Lo que trasciende Mariano Torres, su juego, cada vez que toca la pelota es indiscutiblemente parte del alma de este Saprissa. Sí, tanto por Torres como también por Michael Barrantes, ¿verdad? Michael ya con otro tipo de funcionamiento, con el juego más largo y más directo, pero sí, evidentemente lo del argentino siempre es muy importante para el funcionamiento ofensivo del equipo saprissista. Se dejará, busca abajo José Rodríguez. La pelota que pasa de largo por un costado. Vuelve Cristian Bolaños. Va hacia atrás, el debido de Arce. Ese es el cuadro saprissista. La tiene Alexander Robinson. Cuando es zona baja, Medina. Para Luis José Hernández. Michael Barrantes. Hernández, Jekyll Medina acercada. El territorio defensivo. Hay una referencia constante sobre Michael Barrantes, ¿verdad? Como para que él lo reciba también tan solo, porque es el futbolista que mejor lanza en el equipo saprissista. El que siempre baja precisamente a topar esa salida. Aquí está Blanco, Jalen Haden. Blanco para Robinson. Toca Saprissa en zona baja. Ahí vemos claramente, extiende los laterales y Michael Barrantes pasa a jugar a zona de centrales para salir ahí jugando la pelota. Tiene que devolverla para Briceño. Kevin Briceño. Jekyll Medina. Aparece ahora Mariano Torres. Y la presión roba. Mora, la pelota para Daniel Quiroz. El rechazo hacia atrás viene Montero. Ronald Mauricio Montero. Apoyándose en Marco Meneses. Aquí viene el zaguero central. Cruza línea de medio campo. Juega para Josué. De nuevo Rodríguez. La marca de Bolaños. A Guadalupe. Hacia atrás para Jorge Jara. Devolviendo el férico por la izquierda. Para Josué Rodríguez. Cabezazo y falta de Ricardo Blanco. Tiro libre para Guadalupe. Sí, el partido está bastante entrecortado, es un partido de mitad de cancha, muy bien parado Guadalupe hasta el momento. Buscan sorprender con el pase largo a Quiroz, había arrancado antes Quiroz, fuera de juego, le señala el asistente Dani Sojo. Ahí lo tenga Daniel Quiroz. Muy rápido Daniel Quiroz, jugando como primera punta, seguramente lo van a buscar mucho, ¿verdad? Con esos pelotazos profundos detrás de los centrales para aprovechar así la velocidad, la gran velocidad que tiene el futbolista Daniel Quiroz. El pase largo, aquí está Jorge Jara, arquero de Guadalupe, lo conocimos con selecciones menores de Costa Rica, Jorge Jara. Marco Meneses, el contacto para Arce, Moisés, entre dos, la juega bien, entrega para Víctor Murillo, Mauricio Ramírez, a ras de piso, Mora que viene desde atrás, el contacto en medio del territorio de nuevo, Moisés Arce contra Jalen Haden, la barrida de Haden, recupera, toca Barrantes, Mariano y el pase largo, el rechazo de Kevin Espinosa, vuelve André Mora, buen pase, filtrado al área, llegó Daniel Quiroz, terminó pifiándole, la pelota le toca el otro pie, y ahí termina mal Daniel Quiroz. Sí, lamentablemente la termina bastante mal. Acá vemos la reiteración, lo que hablábamos, ¿verdad? El pelotazo más profundo, buscando la velocidad, la toca así con el pie de apoyo. Y después cuando quiere impactar con su pie derecho, le erra la pelota, haciendo un poco la gracia aquí en el estadio. Decía de que, bueno, es muy importante destacar el trabajo que van a hacer tanto Mauricio Montero como Víctor Murillo, ese doble 5 del equipo de Guadalupe, que tendrá hoy mucho trabajo en la mitad de la cancha. Jugando la Fabricio, en error al Mauricio Montero. Aquí está el capitán de Guadalupe. Cuanta la marca de Venegas, Murillo hacia atrás, Marco Meneses. Buscando el cambio para Moisés Arce, el cabezazo queda corto. Recuperará Ricardo Blanco. En la salida para el Deportivo Saprissa. Tiene Blanco cerca de él, Jalen Haden. De nuevo Ricardo, al otro costado para Jekyll Medina. Tiene abierto Luis José Hernández, prefiere el servicio frontal donde baja Colindres. El contacto inmediato es malo. Recupera Kevin Espinosa.
Vuelve Campos, Montero, Arce con el esférico. Ronald Mauricio Montero. Levanta, viene Robinson, el cabezazo para Cristian Bolaños. De nuevo Alexander Robinson. Levanta hacia Mariano, de cabeza para Blanco, la hizo bien y Venegas va. Arranca Jokic, camino al área, peligro, cierran tres del centro. Desvío por línea final. Llegaba Colindres, un hombre encima, en la primera importante, la primera fuerte, el Deportivo Saprissa. Bueno, avisa Saprissa, ¿verdad? Ya en primeros 9 minutos, es una buena, muy buena jugada de Blanco, que habilita a un Venegas que hace un centro, como indica el librito, ¿verdad? Por delante de la línea de centrales, por poco y no llega a conectar, creo que le cobra la infracción a Colindres, que va con todo a topar esa pelota. Buena llegada, buena aproximación del equipo de Saprissa. Mantienen en 10 minutos los equipos en Blanco, 0-0, Saprissa de Guadalupe. El cobro de Jara, las alturas, que el Medina con falta, le reclama al árbitro, pero así lo ve el árbitro Rigo Prendas, infracción, aquí está la jugada. Sí, la carga contra Daniel Quiroz. Se apoya claramente. Decir que es audaz, es hasta atrevido el planteo de Guadalupe, jugar ya en mitad de cancha, un poco más adelantado, tiene la pelota, está haciendo una buena presentación en estos 10 minutos el equipo visitante. NS buscando la Moisés, Arce jugándola para Montero. Ronald Mauricio Montero, dos contra él, terminó cruzando, la bien sale bien librado de esa jugada. Espinosa, sacó a Barrantes, que le comete falta. Infracción de Michael Barrantes. La segunda jugada, falta fuerte de Barrantes. Le recuerdo que Guadalupe es el banquillo. Alejandro Barrientos, Eduardo Juárez, Julio Cruz, Kenneth Carvajal, Brian Jiménez, Jason Prendas y Brandon Bonilla. Mientras que esa prisa deja Alejandro Gómez, Heiner Mora, Luis Stuart Pérez, Juan Bustos, Cristian Martínez, Randy Chirino y Tacio Maya. Porque están hoy a la espera de oportunidad en el centro, de fuera de juego. Daniel Quiroz. Y lo de Tacio Maya, que se ha visto a cuentagotas. Sí, ha participado poco todavía en estos partidos que han iniciado, que ya está apto para jugar. Pocos minutos y no ha mostrado hasta el momento el ariete de brasileño demasiado en el Deportivo Saprissa. Bolaño, la pelota le rebota en el brazo. Tiro libre para Guadalupe. Cobro de Montero, jugando la Víctor Murillo. Levanta al área, sale Briseño a tiempo. Kevin Briseño. Y ahora la constante, otra vez pelotazo por arriba, buscando la velocidad. En este caso de Moisés Arce, que hacen diagonales interesantes, buscando las espaldas de los defensores del equipo saprissista. Eres Murillo, la reventó en Hernández, recupera Quiroz. La juega Arturo Campos. Buscando largo el servicio para Andrés Mora, Hernández contra él. La tiene el lateral saprissista. Cerca de línea final, tienen el giro. El rechazo que se pierde el terreno de juego. Les cuento que este es el quinto partido entre ambos equipos en la primera división. Saprissa ha ganado los 4 anteriores, ha anotado 10 goles, Guadalupe solo 1. Que va a cobrar el saque lateral. A buscar el centro al área. La dejaron pasar, balón retirar con disparo. Briseño, el rechazo, la saca Montero, tira, entra la defensa, termina rebotando el esférico. La tuvo cerca Guadalupe. Sigue con el balón, viene desde atrás Espinosa. La levanta, rechaza Jalen Haden. Responde ahora Cristian Bolaños. La marcan fuerte y falta. Parecía Claudio llegar el primer gol del juego. Sí, un esquimalle del área, la tuvo muy clara el equipo de Guadalupe. Bien por Briseño ahí, que achica también por una mano providencial e impide el 1-0 en el partido. Una jugada muy, muy rápida en el área, que hubo con muchas piernas, pero bien por Briseño que reacciona. Acá vemos la reiteración. La pelota es un saque de banda que la intenta parar Daniel Quiroz, y ahí el achique es muy bueno, ¿verdad? Creo que el que quiere definir es Arturo Campo. Bien Briseño, después le queda nuevamente el remate. Y Montero que no la pega. Y Montero bien, que le pega mal. Bueno, una chance clarísima que tuvo el equipo de Guadalupe. Reitero, muy bien por Briseño, que adelanta, chica, y está muy, muy claro de reflejos para poder impedir el 1-0 del partido. Viene la pelota en juego, Fabricio Ramírez, peleándola por arriba. Blanco va, Haden colabora. Rechaza José Rodríguez, vuelve Ronald Mauricio Montero. Infracción de Jalen Haden. Según nos informa el departamento de prensa del Saprissa, hoy la asistencia asciende aproximadamente a 10.500 personas. Una mañana oscura, Gustavo, incluso creo que con amenaza de que en cualquier momento llegue el agua. Es correcto,
aquí desde la parte, alta de la primera televisión vemos todo el sector central de San José y San Pedro, y ahí les puedo decir que está lloviendo ya. Bueno. Ahí viene Saprissa. Atiene Luis José Hernández. Al capitán Colindres, el cuerpo a cuerpo con André Mora. Aguanta Colindres, busca el cambio. Tapa Mauricio Ramírez. Viene José Rodríguez. Atropella a Mariano con falta. Infracción de Mariano Torres. Alguna recriminación del público que no le gusta la decisión. Veo dos hombres calentar en el Saprissa, Gustavo. Sí, correcto. Ya hay. Uno de ellos es Tacio y el otro es Randy Chirin. Mientras veíamos la reiteración, creo que bueno, la exagera un poquito Rodríguez, pero sí hay un empujón, un pequeño empujón del argentino Torres a la hora de presionar. Está incómodo Saprissa en el partido, porque no encuentra el fútbol habitual, sobre todo en Torres y en Michael Barrante, que son los que llevan siempre el hilo futbolístico del equipo. Y está muy bien Guadalupe, sobre todo en mitad de cancha, replegando sus volantes por fuera e intentando presionar ahí. Partido equilibrado hasta el momento. Viene balón al medio. Jaylon Jade, la baja, la entrega para Michael. Barrante de zurda. Colindres que baja, que toma el balón, que arranca desde el medio y la juega para Luis José Hernández. La devuelve con Colindres. Va el capitán cerca de la línea final. La marca de Murillo. Insiste Colindres, frena, enfrenta, se deja la pelota, vuelve el enganche de Colindres, juega atrás, el desvío, fuera. Pegándole a Mariano, llegó Colindres, llegó Saprissa. Bueno, toda la magia de Colindres, ¿verdad? La destreza, la técnica, y apagó para un lado, amagó para el otro, prácticamente al defensor lo dejó mirando de cara a la tribuna. Acá lo vemos. Es Murillo que lo va a presionar y lo encara. Hacia un lado, hacia el otro, mucha habilidad. Acá cuando pensamos que iba a largar con zurda, vuelve a enganchar y otra vez más. Y después un centro claro de la muerte que no puede conectar bien Torres. Bien por Colindres que aparece en el juego y Saprissa lo agradece, ¿verdad? Bueno, Cristian, usted como quería que se mojara a su amigo, pues ya llegó la lluvia. Pues más rápido entonces de lo esperado. Aquí en San Juan de Tibás hay una falta de Arturo Campos que se molestaba más con Jaylon Jade. La salida de Michael Barrantes para Medina. El Jekyll. De nuevo el contacto para Colindres. Arranca Luis José Hernández. Parece muy fuerte el servicio. No va a llegar y no llegue. El lateral Saprissa. Qué interesante, Cristian, también lo que hacen a veces los laterales de Saprissa, ¿verdad? Van por dentro, tratando de llegar, no por afuera como lo hacen habitualmente, sino que también lo hacen por adentro. Este caso fue Hernández que lo intentó. Y es una variante táctica que también desorienta a las defensas rivales. Pedra. Mariano Torres. Hernández. Ofrena, ese contra Imora, llega Murillo, revienta por un costado el volante de Guadalupe. La tiene Michael Barrantes. De nuevo Mariano Torres en corto. Colindres insiste esa prisa, aparece costado en el centro. ¡No llegó! ¡A tiempo! Venegas no cerró a tiempo. Sorprendió a los defensas, le robó la espalda, pero la pelota sigue su camino. El intento de Johan Venegas que ha tenido muy poco y la pelota. Bueno, otra vez como protagonista Colindres, ¿verdad? Toda la viveza, la claridad técnica para sacar un gran pase entre líneas. Creo que no lo interpretó así, Venegas no llegó por poco. Bien por Colindres que aparece en el partido. Y ya se está haciendo un hombre muy importante. Le recarga mucho el trabajo al lateral derecho a André Mora por la defensa de Guadalupe. Quiere ganando la Mariano Torres. La presión fuerte de Ronald Mauricio Montero que lo bota, que lo derriba, que algo le dice. Además, aproveche para saludarlo. Mientras hay empujones entre Barrantes y Daniel Quiroz. El hombre que nació en el equipo chuchequero. Ahí donde se ha llegado Claudio Sisier. Es verdad. ¿Qué año llegó usted a Punta Arenas? En el año 99, septiembre del 99. Al queridísimo Municipal Punta Arenas. Claro que sí, le guardo muchísimo cariño. Y cuánto extrañamos, además, el fútbol de Flores de Miguelito Pérez. Aquí está Jekyll Medina. Ojo que caía Montero, sí. Algún roce ahí con Mariano Torres. La rodilla, ¿eh? Lo golpearon. Y detiene, pero lo vieron Rigo Prentas. Lo vieron. Atención, que esto viene precedido. Lo vieron, por lo menos el asistente aquí lo vio, ahí le está indicando ya quién le tiene que sacar la amarilla. Lo va a buscar, quién fue, aquí lo tengo, Mariano, venga para acá. Amarilla para Mariano, fue el hombre que golpeó a Mauricio Montero, a Ronald Mauricio Montero. Bueno, creo que fue por la vendetta Torres, ¿verdad? Porque tuvo un problema, un inconveniente, hacía apenas un minuto, habían quedado discutiendo ambos y seguramente ahora se la cobró. Y aquí viene Ronald Mauricio Montero a reclamarle
reclamarle al asistente que eso era para más que amarilla. Le reclamó también el cuerpo técnico de Saprissa, le reclaman ahora los de Guadalupe porque solo para amarilla. Bueno, al final ya la decisión está tomada. Ahora más bien va a venir el árbitro central aquí a tratar de calmar los ánimos en el banquillo de Guadalupe, a ver si alguien se tiene que ir. Ahí le están diciendo que un jugador, vamos a ver, aquí está expulsado. Amarilla. Amarilla para... Ya le voy a decir. Sí, es una amarilla en el banquillo. Y ojo lo de Mariano Torres. Aquí está la acción. Esta fue la falta. La primera. Sí. Se quedan discutiendo después de esto. Ahí es donde viene el cruce de mensajes, que café en la tarde, que se llega a las 3, que quien lleva el pan y después vendrá la... Ahí está el golpe, sí. Bueno, es un golpe sin pelota, es una agresión sin balón. Yo creo que ahí, Claudio, si Rigo Prenda lo advierte, eso tenía que haber expulsado. La amarilla fue para el número 29, Julio Cruz. Muy bien. Sí, bueno, se salva Mariano porque el siguiente juego de Saprissa es el clásico. Por supuesto. Y siguen discutiendo, siguen ese duelo dialéctico, ahí se están insultando ambos. Es cuando hay que serenarse un poco, pensar en lo que viene y también en este partido que es muy importante para ambos. 20 minutos, 0-0 aquí en el Saprissa. Viene jugando la Jaylon Haden, la pierde José Rodríguez para Ronald Mauricio Montero. Llega contra el Michael Barrantes, la barrida de Montero, fue a la pelota, dice el árbitro, la juega Murillo, la tiene Campos. Aguanta Haden, otra vez con la falta. Tiro libre para Guadalupe. Está calentando el partido, ¿eh? Sí, se está entrecortando demasiado. El árbitro tiene que también estar mucho más cerca de la jugada para impedir que sigan los roces. Partido que está siendo muy trabado ahora en los últimos 3-4 minutos del mismo. Viene el esférico para Moisés Arce. Levanta al área, llega Daniel, la tiene Quiroz. Termina en el piso. Creo que se equivoca Daniel Quiroz. Lo tenía atrás sin marca Campos y prefiere el teatro que jugar. Tiene para controlar y definir Cristian y opta por tirarse, por dejar de jugar el balón. Un error ahí de Daniel Quiroz. Una buena pelota otra vez a la espalda de los centrales. Se calienta el juego en la cancha, pero se enfría en las gradas y en el ambiente que hay en el Ricardo Saprissa. La gente tratando de resguardarse en las partes más altas de sombra. El agua que va salpicando las graderías. Pero ya hay que Medina. Hay una falta contra el central Saprissista. Ahí acaba de ver a Mariano dándole otro golpe a su marcador. Tiene que tranquilizarse un poco, Eima. Mariano, si no quiere dejar con 10 a su equipo. Sí. E incluso debe ser un tema de banquillo también en el Saprissa cuando está viendo el comportamiento de Mariano. Indiscutiblemente es un gran jugador, pero su carácter es parte de... Además que todavía el partido está muy joven, Cristian. Todavía queda mucho partido por delante, está amonestado y esos duelos se van a dar casi todo el encuentro. Así que tiene que estar mucho más sereno el argentino a la hora de jugar. José Hernández, Barrantes, entrega la pelota para Cristian Bolaños. Viene Alexander Robinson, devuelve para Bolaños. Persigue Quiroz, abre para Ricardo Blanco. Cerca del área, Bolaños va, se mete al área, sigue Bolaños. El centro pega en un rival. Rechaza Guadalupe. Montero. Aguanta Ronald Mauricio, entrega para Quiroz. Daniel para Fabricio Ramírez contra Robinson. Saque de manos para Saprissa, dice el árbitro. Ricardo Blanco. Balón hacia atrás, va la barrida de Ramírez. Va a sacarle tarjeta amarilla al número 10, a Ramírez. Tarjeta amarilla por la barrida sobre Alexander Robinson. Una barrida fuerte, el partido está desvirtuando, ¿verdad? El árbitro sí está cerca de la jugada, creo que se le ha ido un poco de las manos el encuentro. Va la pelota, pero claro, después la inercia y también no se puede frenar. Y creo que Fabricio comete una infracción que está bien sancionada porque es peligrosa la jugada, ¿verdad? Va con la plancheta hacia adelante. Después vamos a ver lo que dice Ramón, pero bueno, creo que está bien sacada la tarjeta amarilla. Un partido que se está picando, ¿verdad? Se está complicando para el árbitro. Y el terreno, el escenario de este partido le conviene mucho más a Guadalupe. El equipo que vino se plantó y ahora, cuando Saprissa se pone a jugar, va por banda y es muy superior. Pero ahora el partido otra vez se equilibra desde el músculo, desde la pierna fuerte. Si hay un problema con el banquillo Guadalupe, que es un manejo de ellos, no tiene por qué estar reclamando tanto los jugadores suplentes. De hecho, ya a uno le mostraron amarilla y ahorita, si no se calma, le va a mostrar a otro. No sé por qué dejan que los jugadores suplentes se levanten a reclamar.
por encima de si tengan o no razón, ¿verdad? Ojo que la está botando Robinson, creo que sigue con problemas sí. Alexander Robinson. Sí, sí, él solo va a salir de la cancha para que lo atiendan. Dice que necesita que le revisen ahí su tobillo, sus rodillas. Y de inmediato a calentar Heiner Moren. Cuando un jugador toma esa decisión, sí, es difícil que vuelva porque el tema sí es complicado. Sí, ahí está el doctor con Robinson. Además, tomando en cuenta el partido que se viene, ¿verdad? Creo que Robinson también es consciente de eso. No puede seguir en este partido y se viene otro muy importante. De ahí la decisión también de pedirle al cuerpo médico que lo revise. Creo yo que va a salir del cuerpo. Viene la salida de Hernández. Contacto para Daniel Colindres. La tiene Saprissa. Colindres cruzándola al otro costado para Mariano Torres. Si no va a seguir, ya se va a sentar y le van a poner hielo en su rodilla. Vendrá el cambio entonces de Heiner Mora, que llegará a la cancha. Mauricio Ramírez, Arturo Campos en corto, Murillo y el pase largo por un costado. Blanco en el cabezazo, lo leyó Montero que iba hacia atrás. José Rodríguez lo captura el esférico y Mariano viene, ataca Saprissa Torres y llega desde atrás salvando Víctor Murillo. Pues se equivoca Torres ahí, porque creo que tenía más para jugar con Cristian la jugada, veía más con Bolaños a la derecha, opta por reenganchar y bueno, se le da una buena chance de contraataque al equipo Saprissa. Error el esférico, Fabricio Ramírez, la tiene Ronald Mauricio Montero en la salida de Guadalupe. La velocidad tiene por derecha Amor, el cambio cierran Campos y Daniel cerca del área. Otra vez Ronald Mauricio Montero para Fabricio Ramírez, acercándose al área. Viene Fabricio, va a buscar el disparo. ¡Oh, Briseño! Primer intento en la media distancia, 25 minutos, conector en medio de Fabricio Ramírez. Bueno, ante la ausencia de Robinson de Jaden, que juega en la línea de 4, se mete en la línea de zagueros y solamente Michael Barrantes para contener en la mitad de la cancha hasta que se realice el cambio. Claudio, me parece sobresaliente hasta el momento el trabajo de Ronald Mauricio Montero. Sí, el doble 5 está funcionando muy bien, tanto Montero, bien, lo decís vos, y Murillo también están haciendo un buen partido en la mitad de la cancha ambos. Aquí viene Guadalupe, la tiene Fabricio Ramírez. Entrega para Montero, aquí está el capitán. Abre para Mora. Viene André y el centro muy pasado. El nuevo Kevin Briseño. Y siguiendo con Ronald, Claudio, usa el 8 y es 5, ¿verdad? Encarna justamente dos conceptos que yo creo que nos está mostrando muy bien, ¿verdad? De 5 y de 8. Exactamente, él juega, él se divide la mitad de la cancha con Murillo, acá lo vemos bien parado. Juega con 4 hombres y a veces con 5 hombres Guadalupe en la mitad de la cancha. Y ellos dos son quienes se dividen la misma a la hora de contener, haciendo muy buen partido ambos. Viene Jalen Haden. Briseño. El cambio para Michael Barrantes. Pero Jalen. A paso de Jake Medina. Buscando la salida, sigue Haden. Levanta de derecha para Ricardo Blanco. La deja con Bolaños. Cristian Blanco. Ataque del Saprissa. La devuelve Bolaños. La tiene Blanco. Balón al área. Venegas atrás. Blanco tirado al número. Salvador de Kevin Espinosa. Enviándole el córner al tiro de esquina. Y otra gran combinación de Saprissa. Esta vez es Ricardo Blanco que lo hace con Cristian Bolaños. Cuando se juntan estos dos, hacen un buen tándem en ofensiva. Buenas paredes. Y también Venegas muy bien aguantando, ¿verdad? Pivoteando para el remate posterior de Blanco que se va desviado del tiro de esquina. Buena jugada otra vez, ahora sí por derecha del equipo de Saprissa. Ya está Heiner Mora en la cancha, se fue Robinson por lesión. Tiro de esquina para el Saprissa. Cristian Mora aquí en Teletica. Vendrá el cobro de Daniel Colindres. Peligro para Guadalupe. Levanta el centro, cabezazo en el cuerpo de Espinosa. ¿Cómo llegó Jake Medina? Metiendo peligro en el área. Que solo llegó Medina, la verdad, no pudo conectar bien, hacer un gesto técnico apropiado, pero llegó muy solo para cabecear. De nuevo Colindres, de nuevo el córner, de nuevo Saprissa. Entra de punta izquierda. Ahora el primer palo, rechaza Montero. Cabezazo que termina escapándose del terreno de juego. Viene Barrantes. Michael atrás con Jekyll. Sentaron o dejaron fuera de convocatoria a Cabral pensando en el clásico por las cuatro amarillas y con la lesión de Robinson está hoy con un zaguero, con un dúo de zagueros diferente a lo que ha tenido Saprissa en el torneo. Aquí está José Hernández, camino al ataque, termina en el piso, hay una falta, infracción y tiro libre para el Saprissa.
Es una jugada muy peligrosa, ¿verdad? A como se está dando el partido, creo que también abrir el juego en la pelota quieta puede ser un factor importante. Acá vemos la reiteración. No sé, apoya un poco arriba, pero no sé si la fuerza es tal como para que se desplome así. Luis José Hernández, bueno, una jugada peligrosa para, en favor del equipo Sanfesi. Ellos tienen a Heiner Segura, atento. El técnico. El técnico de golpe, Heiner Segura. Pero recordamos bien en sus inicios, lateral derecho, Pérez Celedón. Aquella selección que fue los Panamericanos de Mar del Plata en el 95. Ahí viene el tiro libre. Mariano y Johan Venegas. Barrera dentro del área. Perfil para Johan. Y metidos cinco sapricistas en el área que defiende Jorge Jara. Viene Venegas. Johan preparado, el disparo. De Jorge Jara rozando apenas el esférico con una de sus manos. Vendrá el córner, tiró la esquina para el Saprissa. Buen remate de Venegas, la parábola fue buena. Intervino y lo hizo muy bien Jorge Jara para tirar el tiro de esquina. Vendrá el cobro, Michael Barrantes, movimiento en el área. Balón por arriba, Jara otra vez. Rechazando ahora de puños. Colindres que recoge. Frente a él Fabricio Ramírez. Abarrido de Fabricio. Presión del Saprissa en esta media hora de acción. Primer tiempo. Aún sin goles aquí en el Ricardo Saprissa y más. Aden, Bolaños. El cambio para Ricardo Blanco. A buscar el disparo. Con desvío incluido. Hervir en poder de Jorge Jara. Sí, que se tira a barrer esa pelota es Murillo. Los dos volantes de contención del equipo de Guadalupe están haciendo un muy buen encuentro. Ambos conteniendo muy bien y también a la hora de jugar dándole criterio a la distribución de la pelota. En el campo, falta de Heiner Moren. Parecía innecesario, estaba de espalda al área del Saprissa, cerca del medio. Tiro libre por el equipo de Guadalupe. Lo mejor de Saprissa en ataque estuvo por las bandas, claramente, ¿verdad? Cuando se conecta con Colindres, o en este caso también esa dupla de Bolaños con Blanco, es lo mejor que ha mostrado Saprissa a la hora de atacar. Y lo que tiene por la derecha es menos constancia entre Bolaños y Blanco que lo de Colindres, que creo que por naturaleza propia siempre está buscando y penetrando en ese sector. Tiene más colectividad por derecha en el tándem y con Colindres siempre más uno contra uno. Aquí está precisamente Daniel en el desvío para Hernández, que queda largo. También Quesada, Vladimir Quesada. Parece poco Torres, Cristian, entonces también lo resiente Saprissa, ¿verdad? Porque cuando él entra en contacto con la pelota y está fino, se muestra bien el Saprissa. Arturo Campos peleando por el balón, ganando el esférico, jugándola para Quiroz. Arranca Daniel Quiroz, le viene por derecha. Frena Quiroz, lo deja botado a Medina, logra el centro, llega Arce, el disparo, Briseño. Llegaba a achicar bien, barriéndose prácticamente sin fuerza, llegó Arce, igual estuvo cerca Guadalupe. Otra vez Briseño, muy bien achicando, pero qué movedizo, cuando vemos la reiteración del tiro libre de Venegas, qué movedizo que está Daniel Quiroz en ofensiva, ¿verdad? Tirando diagonales del centro hacia afuera constantemente, desbordando, y otra vez Briseño providencial a la hora de atacar. Hagamos la reiteración, el remate de Venegas que se va por arriba, impulsado por Jorge Jara. Tiene José Hernández para el cuadro morado. Busca Venegas, la marca de Espinosa. Llega también Montero. Rechaza. Paso del arco de Jake Medina. Le queda Heiner Mora. Heiner jugándola para Jalen Haden. Bolaños. No recepciona bien. La quita Ronald Mauricio Montero. Vuelve Cristian Bolaños. Recupera. Y Haden hacia atrás. Saprissa en la salida. Viene Jake Medina. De esos jugadores, Jake Medina, que siempre le han cumplido esa prisa, sea en el medio o atrás, que normalmente no son titulares, pero que son importantísimos en un equipo. Exactamente, un jugador muy versátil que puede jugar con el perfil zurdo, tanto en la mitad de la cancha como con los centrales. El rechazo de Arce. Jugando la Josué Rodríguez. Levanta para Quiroz, bandera arriba. Señalando fuera de juego, posición prohibida. Y ya van dos o tres de Daniel Quiroz, ¿verdad? Que es su manera de jugar. Es la forma de atacar que tiene Guadalupe, buscando las espaldas. Desde el minuto uno prácticamente está buscando eso y bueno, incurre a veces en el fuera de juego. Michael Barrantes metiéndose al ataque. Levanta al centro. La pegó muy fuerte, Michael. Cuando cerraba Johan Venegas.
goleador del Saprissa en este campeonato. 5 tantos, 2 de Jokan, 1 abajo de Brian Rojas, el muy buen y joven delantero de Carmelita, que ya tiene 6 tantos. Ahí tienen al árbitro, el señor Rigo Prendo. Va a cobrar Jorge Jara. La levanta cerca del medio, peleándola Jake Medina, y falta contra Daniel Quiroz del zaguero saprissista. Jugándola Mora, viene Trey, 2 contra él, intentaba robar Mariano Torres. Termina en saque lateral el propio Andrei Mora para la acción ofensiva de Guadalupe. Desde la Campos, el tenido una vez más cerca de la banda, metiendo ahí su lucha, el cuerpo a cuerpo, Arturo Campos. Pues ya madura el primer tiempo, prácticamente en 35 minutos, partido bastante equilibrado. Por momentos el Saprissa inclinó la cancha en su favor a la hora de atacar, pero también tuvo 2 claras del equipo de Guadalupe que las abortó muy bien Brice. Se viene el centro, el rechazo. Jake Medina buscando a Montero. Víctor Murillo abre por un costado. Cuando para Andrei Mora, otra vez Ronald Mauricio Montero. Busca a Fabricio Ramírez. Abarrido Luis José Hernández. Otro saque lateral para Guadalupe. Bien Hernández también a la hora de marcar. El lateral izquierdo de Saprissa se va asentando conforme pasan los partidos. Pronto que toma altura, el cabezazo atrás, pasa de largo. Y la juega Cristian Bolaños. A la salida, anticipan a Venegas, el rechazo de Marco Meneses, el zaguero central. Más atrás le dice el árbitro a Ricardo Blanco para el cobro de lateral. Los dos centrales, tanto Meneses como Kevin Espinosa, mucho trabajo, pero están cumpliendo y bastante bien, ¿verdad? Encima siempre de Venegas a la hora de recibir, para que no pueda girar el número 7, el ariete de Saprissa. Están constantemente encima de él. Viene Michael Barrantes. Colindres contra el Andrei Mora. Va para Luis José Hernández. Encima tenía Espinosa. El vivo del jugador guadalupano. A cobrar el saque de mano Luis José Hernández. Sin goles por ahora en el Saprissa, 0-0. Olindres intenta el centro, termina fácil en el área chica para el arquero Jorge Jara. Domingo a las 11, pero con lluvia, con temperatura baja. El rechazo de Jara. La devuelve Jake Medina, salida de fuera de juego. Johan Venegas es lo que señala Alejandro Fernández, el asistente número 1. Sí, un poco frustrado, bastante frustrado diría yo lo de Venegas, porque quiere buscar, está siempre de espalda al arco, no ha tenido ninguna pelota con ventaja, salvo una que le metió Colindres. El juego interior de Saprissa no es bueno hoy, ¿verdad? No tiene mucho fútbol en mitad de cancha, digamos fútbol colectivo que lo caracteriza siempre, y eso lo resiente hoy el equipo morado. Ben Espinosa terminó salvando lo que parecía una situación complicada, comprometida. Víctor Murillo buscaba a Quiroz, rechaza Saprissa. Heiner Mora abre para Ricardo Blanco. Cabolaño devuelve de cabeza, va a la presión de Arturo Campos. La termina ganando Jaylon Cadden. Atrás con Briseño. Tiene que evitarlo para Jaylon Cadden. Y la salida de Heiner Mora. Contacto para Polaño, la deja seguir. La devuelve Guadalupe, la tiene en el medio, la juega Murillo. Ronald Montero. La da en corto, caía Arce. Sale Heiner Mora, recupera el equipo de Guadalupe, Víctor Murillo. De nuevo para Montero. Que apoya en Josué Rodríguez. Marco Meneses, Kevin Espinosa en zona baja. El servicio frontal buscándolo otra vez a Quiroz. Ahora sí sale bien Daniel Quiroz. Metido por derecha. Enfrenta a Hernández. Dos esperan en el área. Sigue Quiroz. La deja en corto. Llega Mora desde atrás. Peligro. Centro de Dios. El Jake el Medina. Y Mariano. De inmediato lo busca Johan Venegas. Se aguanta. Vuelve con el mismo Mariano Torres. Roba Murillo. Recupera Guadalupe. Se viene el ataque. 4 metidos al ataque. El centro. Arce lo intentó. La que se pierde Guadalupe.
Arecía para muchísimo más esta acción, Claudio. Bueno, momento de Guadalupe en el partido, Cristian, amigas, amigos de Teletica Deportes. Decir que Guadalupe en estos últimos 5 minutos se está imponiendo en el juego, ¿verdad? Presionando muy bien, gran partido de Murillo, gran partido también de Montero en la mitad de la cancha. Y cuando puede robar un balón, juega de enseguida directo con un Daniel Quiroz que está muy picante en ofensivo. Bien, el balón para Guadalupe, otra vez Montero, el intento de lujo, tapa Heiner Moreno. Recupera Campos, juega atrás, Menezes a ras de piso, baja y la tiene Fabricio Ramírez, el pase largo, Ricardo Blanco intercepta, lo busca Colindres, cabezazo del capitán, pero queda suelto, la pelota en zona baja, donde otra vez Menezes lo busca ahora al cuadrarse, anticipa Michael Barrantes, se pelea por la pelota. Lateral para Saprissa, 0-0 aquí en el Ricardo Saprissa. Tiene Heiner, Briseño. Tengo la impresión, don Gustavo López, que llueve con más fuerza. Ah, sí, ahora sí se vino. Tiene Campos, otro disparo de largo. Kevin Briseño. 40 minutos de juego. La salida de Jekyll. Tenía a su lado a Jalen Haden, prefiere el contacto para Luis José Hernández. Allá va el lateral, pegado a la banda, le roban el esférico. Se viene de nuevo Andrei Mora, el pase para Daniel Quiroz. Quiroz contra Heiner, sigue Quiroz, Heiner termina en el piso, es falta de infracción del atacante de Guadalupe. Guadalupe que está haciendo un muy buen primer tiempo, Cristian, salvo algunos sofocones que pasó en defensa. Acá otra vez vemos a Daniel Quiroz yendo a las espaldas de los centrales, bien por Mora, que está rápido también, ávido a la hora de marcar y empuja a Quiroz. Pero bueno, es cuestión también de que estén un poco más finos a la hora de contraatacar. Está haciendo un muy buen primer tiempo Guadalupe, tratando de contener un Saprissa que hasta el momento en mitad de cancha no está muy, muy cómodo en el juego. Se viene Saprissa, atención, la barrida contra Colindres, se excedió en el manejo de la pelota. Ahora la pelea Mariano Torres, abierto Cristian Bolaños, metido en punta derecha, enfrenta a José Rodríguez. Levanta el globo, desvía Murillo, vuelve Mariano. Finalmente, Marco Menezes. Ojo, siguen ahí los roces entre Mariano y Ronald Mauricio Montero. Véalo ahí donde pasa hablando. Claro, lo van a provocar a Mariano también. Cuando la tiene Quiroz, aguanta la marca de Ricardo Blanco. Ronald Mauricio Montero, Rodríguez, Menezes en zona baja. Víctor Murillo, otra vez para Montero, viene Ronald. Con el defensor Marco Menezes. Pegándola por un costado, José Rodríguez, tenía encima en la marca Bolaños. Saque lateral para Guadalupe, dice el árbitro. Ahí está ese roce interminable entre Montero y Mariano. Sí, bueno, Montero haciendo su partido también. Extra deportivo, ¿verdad? Mariano es el que tiene que controlarse mucho más porque todavía queda un tiempo más por delante. Mauricio Ramírez va entre dos, llegó el tercero, se deja siempre la pelota, juega para Arturo Campos, es Arce el que abre para Andrei Mora, ataca Guadalupe, viene el centro, fuera, cabezazo por fuera, la esperaba Campos, anticipa a su compañero Arce, estuvo cerca Guadalupe. Muy buena jugada la ofensiva a través de Guadalupe, que abre por derecha, acá presiona a través de Guadalupe arriba. Incomodando la salida, aquí está la barrida de Montero, la gana Barrantes contra él, falta de Michael Barrantes. Está complicando Saprissa en zona baja. Sí, Guadalupe es muy, muy, muy ávido, muy, muy, muy fino a la hora de presionar. En esta jugada anterior, la que repasamos, por muy poco Arce no llega a conectar. Creo que el impulso por querer ir a terminar esa jugada hace que no se la deja a su compañero y presiona nuevamente arriba, ¿verdad? Acá vemos la jugada, retirarse un buen centro. Y es Arce que llega a definir, doble ritmo. Sí, entraba muy solo, pero solísimo entraba Arturo Campos para definir esa jugada. Buena llegada de Guadalupe, que además de eso después presiona alto y quita el balón. Acá vemos la reiteración. Solo entraba Arturo Campos para poder definir. Bien Montero, que está haciendo un gran partido Montero. La falta y el tiro libre a favor de Guadalupe, que termina metiendo a 5 en el área del Saprissa. Viene Arce, balón al arco, ¡gol de Dios! En toma altura, pero señala un fuera de juego. Momentos finales de este primer tiempo aquí en el Ricardo Saprissa. Y más
Briseño. Ah, viene Jekyll. Medina para Mariano. Torres, tenemos para Jekyll Medina. El que baja es Barrantes. La presión de Montero ahora contra Mariano. La pega del sur del argentino. La termina regalando otra vez Guadalupe. Atención, viene Fabricio. Balón para Daniel Quiroz. Está en el área. Peligro, peligro. Quiroz al centro. Briseño. El rechazo. Pelota al palo. Le queda Campos. Otro disparo. El mío. Rechaza Jaylon Haden. La toma Montero. El disparo. De mío de cabeza. Balón por fuera. De nuevo llega. Mete peligro. Hay falta. Fuera de juego, pero estuvo muy cerca del gol Guadalupe. Acabamos la reiteración, para, está muy habilitado, está bastante habilitado aquí en los centros. Ahí va, esa prisa que está Jorge Jara. Otra, vaya acción la de Quiroz. Una pesadilla Quiroz, ¿verdad? En ofensiva. Otra vez en diagonal, entró habilitado, mete un centro peligroso que nuevamente repele el arquero briseño y le queda otra vez a Quiroz, que le pega tres dedos, borde exterior y pega en el palo, una jugada clarísima otra vez para Guadalupe. Tres minutos más. Ahora estamos ya en 45, ahora responde Saprissa. Blanco, rechazo que le queda a Bolaños, viene Cristian, el centro, cara tapa, le queda Blanco, tiró, fuera. Ricardo Blanco pegándola fuerte, lejos, parecía la gran opción para Saprissa. Aquí recordamos la de Guadalupe. Esta es la que estábamos hablando hace unos instantes, ¿verdad? Primero pica habilitado, y luego que levanta un centro ya un poco obligado, y cuando le queda el rebote le mete tres dedos, ¡tac! Borde exterior, y el palo caprichosamente le dice que no. Otra vez, varios remates, se salva Saprissa, y ahora de contraataque la tuvo otra vez, acá. Esta de Saprissa es buenísima, centro de Bolaños, y en el contrarremate muy desviado, lo de Blanco. Muchas emociones ahora, Cristian. Y ahora viene Saprissa. La tiene Mariano. Túnel incluido. Y Montero que intentó reventársela. Termina regalando a córner. Tiró la esquina para Saprissa. Va a cobrar Mariano Torres. Aguacero aquí ya en San Juan de Tibas. Viene Mariano. Levanta el centro. Cara a una mano. En el dedío. Le queda Colindres. La baja. Entrega para Michael. Barrantes el globo. ¡Ahora de nuevo! Enviándole al córner, buen intento de Michael Barrantes. Y bien Jara por tres, ¿verdad? Tuvo una hace unos minutos y ahora, ahora a través de dos embates lo pudo lograr. Bien por Michael Barrantes que la tira ahí al, al segundo palo, tocadita, colocada. Está muy bien Jara también. Ahí está llamando a dos futbolistas, les está haciendo la observación que una más y también los va a tarjetear. Viene Mariano Torres. El córner para el arco, cara. Lo intentó Olímpico, el argentino. Vuelve Mariano. Saca la marca de Arce, esquina del área. La pega muy mal. Ahora pega muy mal Mariano Torres. Minuto final de este primer tiempo. De nuevo la jugada. El globo de Barrantes fue un poco esquineado ahí la, la ventaja para, para que Jara igual la sacara de nuevo la acción. Y la intención es muy buena. Bien por Jara que está teniendo una actuación también sobresaliente el día de hoy. Y luego el córner. E iba cerrando en el arco lo que siempre pasa en ese arco sur. Viene Luis José Hernández para Saprissa. Ahora para Barrantes. Contacto al medio, Colindres devuelve. Hernández, arras de piso, rechaza Espinosa. El cabezazo de Mariano. Le queda el balón a Ricardo Blanco. Viene Saprissa. La tiene Bolaños. Enfrenta a Josué Rodríguez. Sigue Cristian. Mariano Torres. La tiene Jaylon. Y atención, y atención, y atención. ¡Pita el árbitro! Aquí en el Ricardo Saprissa, por ahora. Saprissa y Guadalupe están empatando sin goles, 0-0. Teletica Deportes, una pausa. Y en breve estaremos de regreso con los principales detalles de este primer tiempo.